manifestó el municipio en relación a una intención de explorar descubrir y eventualmente explotar uranio acá en la zona de Las Latas, acá a pocos kilómetros de esta ciudad. Así que en este sentido queríamos informarle a la población, sobre todo al ciudadano riojano, de que esta fiscalía y en consonancia con el Ejecutivo Municipal, nosotros vamos a ratificar la postura que viene sosteniendo la ciudad en relación a un municipio no tóxico, no nuclear y mantener el ambiente sustentable. Así que básicamente eso queremos informarles, llevar claridad sobre que se trata de un tema puntual, que es el pedido de la CNA para explorar una zona donde hay una ordenanza que está impidiendo que se pueda alterar el medio ambiente en en todo el ámbito del ejido municipal. ¿Otra zona del Cantarell? Es toda esa zona. La CNA hizo un pedido para explorar alrededor de 5.600 hectáreas. Acá a pocos kilómetros, bueno, todo el mundo conoce lo que es la zona del Cantadero, pero específicamente es en la zona de Las Latas. ¿Cuándo sería la reunión, doctor? O sea, el día jueves 15, a las 10 horas, la Cámara citó a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al municipio, que son las dos partes en este amparo, e invitó a la provincia, cosa que tengo entendido va a concurrir un representante, pero en carácter de invitado. Y voy a ratificar yo particularmente que es exactamente la misma posición que tuvimos hace 5 años atrás, que si alguien se pasó de la vereda enfrente o si alguien cambió de postura, no fuimos nosotros, no fui yo particularmente, sino los invito también a que vean la voz de la gente de esa época, de agosto del 2012, que yo cerré en aquel acampe que hicimos enfrente de la residencia del gobernador con un discurso diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo ahora, que no voy a permitir, ni va a permitir la ciudadanía, en este caso hoy, yo como perteneciente al Poder Ejecutivo, mientras yo esté en este cargo, no voy a permitir que se instale una minera de uranio, porque lo seguí ratificando. Nada, luego de ratificar nuestra postura y seguir diciendo que la ordenanza va a seguir vigente, salvo este fallo, que dicho sea de paso, viene a favor nuestro. Ahora esta conciliación, el municipio va a ir a plantear su postura también, que es la misma que es la del Consejo y que es la misma que los habitantes de la zona. Prohibir esa explotación, esa exploración y posible explotación. Así que ratificar nuevamente la ordenanza y...